Buenas noches, excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández, su excelencia Diego Bermejo, embajador de España en el país, excelentísimos señores embajadores acreditados ante el gobierno dominicano, distinguidos invitados, señoras y señores, en nombre del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, queremos dar la más calurosa bienvenida a este primer conversatorio iberoamericano, un espacio de diálogo, encuentro, reflexión sobre los temas de interés mutuo para Iberoamérica. Los conversatorios iberoamericanos, como bien explicará el director de la Oficina Iberoamericana con sede en México, constituirán un espacio, una excelente plataforma para que intelectuales, académicos, políticos y pensadores de España, Portugal e Iberoamérica toda puedan dialogar sobre los temas comunes, puedan dialogar sobre las problemáticas de ambas regiones. A nivel gubernamental ya existen dos mecanismos, la cumbre de la Unión Europea y el Grupo de Río y la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se reúnen bianualmente y que desarrollen un diálogo integral donde intercambian visiones, posiciones, unas comunes, otras divergentes, sobre temas como cambio climático, lucha contra las drogas, gobernabilidad y un diálogo muy importante para nosotros, que es el diálogo abierto sobre las migraciones, entre otros muchos temas. Desde el mes de enero de este año, España ha asumido la presidencia de la Unión Europea y de este espacio, por supuesto, España busca fortalecer sus vínculos, sus históricos lazos con Iberoamérica. Lamentablemente, una de las primeras acciones de la presidencia de la Unión Europea constituyó su participación en el terremoto ocurrido el 12 de enero en la República Hermana de Haití, en el que la Unión Europea, encabezada por España, se hizo presente inmediatamente y fue el germen que motivó la realización de la primera cumbre sobre el futuro de Haití, realizada y acogida por el señor presidente el 18 de enero, a solo 6 días de ocurrido el terremoto. Es una idea también de la preocupación de España, de la preocupación de la Unión Europea y a la cabeza de España, pues podemos esperar que estos lazos en este semestre que le toca desarrollar resultarán muy fortalecidos. De ahí que este conversatorio iberoamericano se inicie con la presencia del secretario de Estado de España para Iberoamérica y la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación de España, es un gran auspicio. El distinguido invitado, Juan Pablo de Laiglesia, don Juan Pablo de Laiglesia, será presentado a su vez por el director de la Oficina Iberoamericana para República Dominicana, México y Cuba, con sede en México, el doctor Manuel Guedán. El doctor Manuel Guedán también nos presentará qué es esto de esta modalidad de los conversatorios iberoamericanos y cómo a partir de allí esa alianza Unión Europea, Secretaría Iberoamericana, Fundación Global, puede ser un espacio importante que vamos a compartir con ellos en el curso de este año. Muchas gracias y voy a dar paso al doctor Manuel Guedán de la Oficina Iberoamericana de México. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a ser muy breve, siguiendo un par de consejos de hombres ilustres. Montesquieu, que decía que lo que les falta a los oradores en profundidad lo suplen casi siempre con longitud. Y la advertencia de don Manuel Azaña, que fuera presidente de la República Española, un intelectual nacido en Alcalá de Henares, por lo tanto la ciudad que acoge a mi universidad de origen, que con ironía don Manuel, en el segundo tomo de Memorias, aseguraba que si los españoles hablaran cuando deben y solo cuando deben, se produciría un gran silencio que nos permitiría a todos reflexionar y trabajar. También les pasa a ustedes a los dominicanos, no se rían. De manera que no se trata esta tarde de trabajar, se trata de oír la ponencia, la conferencia que nos va a dar el secretario de Estado, Juan Pablo de Laiglesia, sobre Unión Europea, América Latina, Caribe, hacia una nueva alianza global. Mi intervención necesariamente va a ser corta por vocación y por devoción. Apenas se basará en tres puntos breves. Primero, para expresar los necesarios y para mí muy sinceros agradecimientos al presidente, mi muy querido Leonel Fernández, que una vez más acogió nuestra iniciativa con entusiasmo, en este caso la iniciación en República Dominicana de los Conversatorios Iberoamericanos. A mi entrañable amigo, el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, que ha accedido a inaugurar dichos conversatorios, nada más proponérselo, modificó su agenda. Al embajador de España, mi estimado amigo Diego Bermejo, y a la viceministra, como ven ustedes, me he leído la Constitución dominicana, Alejandra Liliano, porque sin la colaboración de ambos no estaríamos hoy aquí reunidos. Y por último, aunque no en último lugar, deseo mostrar mi gratitud una vez más al personal de Fungloe, al personal de esta casa de estudios, de este centro de encuentro, que como siempre colabora desinteresadamente, con eficacia y con generosidad. Segundo punto, quiero explicar, como ya ha anunciado la viceministra Alejandra, por qué los conversatorios. Cómo entendemos en la Secretaría General Iberoamericana, que como ustedes saben dirige el doctor Enrique Iglesias, cómo entiende Enrique Iglesias los conversatorios. ¿Y por qué los traemos a Santo Domingo en estos precisos momentos después de que el doctor Iglesias los inaugurara en Madrid y de que Temístocles Montás, el secretario dominicano, el ministro dominicano, fuera el protagonista de la inauguración en México? Como ustedes saben, la palabra conversatorio es poco usada en Iberoamérica. Solo y escasamente se utiliza en Colombia, Perú, Cuba, Ecuador y República Dominicana, según dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero a nosotros nos ha parecido que su definición, la definición de conversatorio, es muy adecuada. Viene a decir reunión de personas versadas, convocadas para concertar sobre algún tema. Nosotros esta definición lo entendemos como una reunión convocada para compartir opiniones, explorar nuevas ideas y tratar de llegar a un mayor grado de comprensión y, si fuera posible, incluso de interacción entre todos nosotros. Y esto último me parece especialmente importante en un auditorio tan cualificado como este, en el que la mayoría de ustedes están involucrados en una acción o bien política o bien cívica. Miren, en la actual comunidad iberoamericana la pluralidad de actores es una de las características más destacadas. Existen diversos puntos de vista y divergencias entre los estados. Por ejemplo, se ha reavivado el debate entre Estado y mercado. Hay quienes ponen más acento en uno, hay quienes ponen más acento en otro. Hay una rica sociedad civil, universidades, intelectuales. Existen empresas con vocación ya multilateral, de multinacionales, perdón. Es decir, que en esta sociedad iberoamericana tan plural, el diálogo es imprescindible. El diálogo debe tener una función articuladora de voluntades que contribuya a la construcción de necesarios e imprescindibles consensos. Y creo que el presidente Leonel sabe bien de lo que estoy hablando, ya que desde que República Dominicana tuvo la Secretaría pro tempore del Grupo de Río, hace prácticamente 2 años, ha tenido el presidente Leonel que actuar como mediador en diferentes conflictos, como la reciente crisis de Honduras, el conflicto o la situación dramática que se ha creado en Haití, o la cumbre de Cancún, de la que fui testigo. Pude presenciar en Cancún cómo ambos presidentes, el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela, recabaron el apoyo y recabaron la labor mediadora de la Secretaría pro tempore del Grupo de Río y, muy particularmente, la coordinación del presidente Leonel Fernández. Y fui también testigo de cómo los presidentes de los países con mayor peso en la región, como era el presidente Calderón de México, el presidente Lula de Brasil o la muy querida presidente Bachelet de Chile, apoyaron la labor mediadora del presidente Leonel Fernández. Y pudimos ver todos los que allí estuvimos, las declaraciones de los presidentes de Venezuela y de los presidentes de Colombia, agradeciendo al presidente Leonel Fernández que rebajara el tono público de la polémica, que facilitara esa labor de diálogo y de encuentro. Bien, yo particularmente pienso que este papel de mediador que ha desempeñado en la escena internacional y que está desempeñando el presidente Leonel Fernández no han sido por razones de determinadas coyunturas o, por decirlo de alguna manera, por necesidades del guión. Creo que la vocación de mediador, de articulador de consensos del presidente Leonel le viene por el convencimiento de que las sociedades solo pueden progresar mediante el diálogo y el consenso, lo que le ha llevado también en política interior a hacer determinadas actuaciones. Creo que ya ha pasado. Creo que son para usted los aplausos, presidente. Creo que ya ha pasado, hace décadas, la visión de que las vanguardias iluminadas son las protagonistas y los pueblos deben ser los beneficiarios pasivos de esas acciones vanguardistas. Y cuando digo que no es solamente un papel de mediador internacional, sino que el papel que ha jugado es fruto de una visión global, me refiero a que el cambio constitucional que han hecho ustedes, el cambio de constitución que han hecho en República Dominicana, no tiene precedentes en los últimos 10 años en América Latina. En mi opinión, República Dominicana, después del cambio de su constitución, después de la reforma de la constitución, ha salido un país más unido, más cohesionado. Hay otras experiencias, en mi opinión, menos triunfantes, en las cuales ha habido una ruptura social y que el objetivo de esas reformas constitucionales ha sido perpetuarse en el poder quien ya estaba en él. Y creo que la metodología del diálogo nacional que han seguido en República Dominicana para afrontar la crisis económica avala también esto que decimos. Todavía recuerdo, porque participé en varias de las mesas en las que actuaron como coordinadores Monseñor Agripino y el ministro Temístocles Montás. Y esta misma casa que nos acoge, la Fundación Fonglode, fundada por el presidente Leonel Fernández, se ha convertido en un punto de encuentro de personalidades con esa misma filosofía: pluralidad, entendimiento, diálogo. Creo que los académicos que hemos venido acá o que hemos tenido la suerte de participar en alguna de las actividades nos hemos sentido como en nuestra propia casa. De manera que estas razones de coyuntura, amigos, presidente, embajadores, secretario, son las que nos hacen a la Secretaría General Iberoamericana sumarnos a ese compromiso negociador que tiene el presidente Leonel Fernández y yo creo que tiene el conjunto del pueblo dominicano, porque República Dominicana hoy a mí me parece que es un buen ejemplo, un buen modelo de estabilidad política que ofrece un modelo en el que está garantizada la alternancia política. Y creo que la Secretaría General Iberoamericana, con esta iniciativa modesta de poner en marcha los conversatorios iberoamericanos, contribuimos a que se solidifique más aún ese espíritu. Y lo hacemos con la intención de recuperar también las ideas de nuestro poeta Antonio Machado, que decía que para dialogar hay que primero preguntar y después escuchar. Recuerdo que usted, presidente, el 27 de febrero decía que hay que poner poesía en nuestro quehacer diario. Tercer punto. Para mí es un honor, como lo fue inaugurar en México los conversatorios con la participación del ministro dominicano Temístocles Montás, es un honor, repito, tener hoy como primer conferenciante de los conversatorios en República Dominicana a mi querido amigo Juan Pablo de Laiglesia. Juan Pablo, estos también son para ti. Juan Pablo de Laiglesia es uno de los diplomáticos españoles que mejor conoce, siente e interpreta América Latina, y he escogido muy bien esas tres palabras. Fue embajador en Polonia, lo cual le permitió conocer bien los procesos de transición democrática en los países de Europa del Este, fue director general para Iberoamérica y fue embajador en Guatemala y en México. Y ha sido, si se me permite decirlo, el protagonista de la misión imposible, es decir, reformar una parte de la administración española, nada menos que la Agencia de Cooperación. Quien de ustedes haya trabajado no en hacer diagnósticos, sino en reformar la administración, saben de lo que estamos hablando, saben lo difícil que es acometer en profundidad la reforma de una administración. Juan Pablo, siendo secretario general de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, fue sencillamente el modernizador de la cooperación española y tuvo que afrontar retos que llevaban décadas esperando que fueran resueltos. Durante su época se consolidó la planificación estratégica de la cooperación española. Se elaboró un plan de concertación entre la cooperación pública y la cooperación privada. Se puso en práctica un sistema de concertación con las organizaciones no gubernamentales que daban estabilidad y transparencia a la cooperación española. Solamente tengo una queja que hacer al secretario de Estado, y es que cuando estaba haciendo reeditando el segundo tomo de un libro que tenía sobre cooperación española, tuve que cambiar deprisa y corriendo las últimas 40 páginas que se referían a nuevos retos de la cooperación española, y tuve que cambiar también los cursos de posgrado. Bien, Juan Pablo es un amigo y colaborador de la Secretaría General Iberoamericana y estoy seguro que va a dejar su sello personal en la política exterior española, como lo ha dejado en la cooperación. Para terminar, creo que República Dominicana y España tienen por delante mucha acción política que concertar en el marco de la Comunidad Iberoamericana. Existen muchos espacios, primero, por supuesto, el de las relaciones bilaterales, pero también existe el espacio de la Comunidad Iberoamericana, como existe el Interamericano, como existe el estrictamente latinoamericano y caribeño. Ese espacio iberoamericano del que forman parte todos los países latinoamericanos y caribeños y dos europeos, creo que es un espacio que tiene un futuro, porque a él nos convoca no solamente el pasado, sino nos convoca el tener un presente común, el tema de las emigraciones, las inversiones, la cultura en común, ese gran capital que es la lengua, a través de la cual se pueden expresar y se expresan las distintas culturas. Creo que afirmarnos en el marco de esa Comunidad Iberoamericana nos da mayor peso y mayor proyección en el mundo internacional. Puedo asegurarles que cuentan ustedes con el apoyo entusiasta del secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, doctor Enrique Iglesias, y que modestamente cuentan ustedes también con el apoyo de la oficina de la SEGIP para México y el Caribe. Y ahora nos queda lo más importante, que es oír la conferencia del secretario de Estado sobre Unión Europea, América Latina y el Caribe hacia una nueva alianza global. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, señora viceministra, querido amigo Manuel, bueno, es evidente que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que somos buenos amigos, ¿no? Si no, no hubiera osado decir las cosas que ha dicho. Debo decir que nuestra amistad es tan profunda que hasta me leo sus libros. Y cuando alguna vez me ha tocado presentarlos, he tenido que confesar que era de los que iban a presentar un libro habiéndomelo leído. Bien, eso justifica muchas de las cosas, o explica por lo menos muchas de las cosas que Manuel ha dicho. Bueno, queridos embajadoras, embajadores, miembros de la Fundación, queridas amigas y amigos, es un gran honor y una responsabilidad inaugurar estos conversatorios, esta gran novedad que introdujo la SEGIP en su sede de Madrid hace ya unos años y que ha demostrado bueno, una gran capacidad para abrir nuevos ámbitos de diálogo, para traer a la discusión, a la conversación interesada, temas que afectan muy directamente a nuestras vidas, mucho más directamente de lo que muchos pueden pensar, en un contexto de globalidad, en un mundo interrelacionado en el que Europa y América Latina estamos llamados a desarrollar conjuntamente nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo, para dar solución a los grandes problemas globales que el mundo tiene hoy delante y de cuya solución depende, y no querría ponerme dramático, nuestra propia supervivencia. Europa y América Latina, ¿cuál es el futuro de esa relación? Esa relación que queremos estratégica y en la que España tiene en este momento una responsabilidad por su condición de ser presidencia rotatoria de la Unión Europea, en un momento que se caracteriza, y aquí ya permítame entrar en el tema de nuestro conversatorio de hoy, en un contexto que se caracteriza por una transformación constante e importante a uno y a otro lado del océano. Porque la realidad es una realidad de cambio. Déjenme empezar por los cambios que se han operado en la Unión Europea. En los últimos años se han producido en la Unión Europea dos ampliaciones que han incorporado a países del este de Europa y que han tenido como consecuencia un cierto alejamiento de la Unión Europea de América Latina. Estas dos últimas ampliaciones han, desde luego, incorporado nuevas sensibilidades, nuevas prioridades estratégicas, pero desde luego han tenido el efecto colateral de haber distraído a la Unión Europea de las relaciones con ese socio fundamental que es América Latina. No se ha fortalecido con las ampliaciones el flanco de las relaciones atlánticas del norte al sur de la Unión Europea. Pero además el momento en el que se produce la presidencia española es el momento de la reforma institucional y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, que no lo olvidemos, es un tratado que modifica profundamente las estructuras institucionales europeas, pero no es el tratado tampoco que la Unión Europea o los más europeístas dentro de la Unión esperaban. Es el tratado que surge después del rechazo de la Constitución Europea, por lo tanto, de objetivos más limitados, pero sin embargo de efectos muy profundos. Un efecto coyuntural en este momento, en un momento de transición de lo que eran las anteriores presidencias, donde los estados que las ejercían tenían una capacidad reconocida de impulso y de gestión y de colocar, recolocar o reordenar las prioridades de la Unión Europea, a una presidencia bueno, ejercida por el presidente permanente del Consejo, con una política exterior que queremos más común, pero representada y ejercida por la vicepresidenta del Consejo y alta representante, y donde por consiguiente el papel de las presidencias va tomando un cariz distinto. Y por eso mismo este periodo de la presidencia española es un periodo irrepetible. No llegamos a ser ya la última de las antiguas presidencias, porque ya está en función el Tratado de Lisboa, pero no somos tampoco la primera de las nuevas, porque hasta que no transcurra este periodo de transición no estarán plenamente en funcionamiento todas las instituciones. Quiere decir que es por consiguiente la nuestra una presidencia que tiene lugar en un momento de transición. Por consiguiente, una Europa que cambia, una Europa que se dota de nuevas estructuras institucionales, lo cual en cierto modo recorta las posibilidades de acción de la presidencia y que sin embargo responde a la profunda voluntad de los países miembros de la Unión Europea de progresar en la formulación y en la ejecución de una política exterior común, de darle, como pedía tan insistentemente Kissinger en su momento, de darle un teléfono, un único teléfono a quienes quieren hablar con la Unión Europea en materia de política exterior. Por consiguiente, en aquella parte del Atlántico, cambios institucionales, una Unión Europea un poco ensimismada en sus problemas y alejada del escenario atlántico, y un cambio institucional que recorta las capacidades de gestión de las presidencias de turno, en este caso la española. Pero a este lado del Atlántico también una realidad que ha experimentado grandes transformaciones y una coyuntura también única y repetible. No, perdón, única, pero ojalá repetible. Una coyuntura en la que, en el marco de la crisis global, la América Latina no ha sido, por una vez, parte del problema, no ha estado en el origen, ha capeado magníficamente en comparación con otras regiones la crisis y lo sigue haciendo, y es, sin embargo, percibida como parte de la solución, no parte del problema. Se anuncian ya las recuperaciones, se ven los famosos brotes verdes de la recuperación, y en América Latina se prevén tasas de crecimiento, desde luego, sensiblemente más altas que las europeas. Insisto, América Latina no es, en lo económico, por primera vez, parte del problema, es parte de la solución. Una América Latina que, sin embargo, si esto ha sido posible por las políticas macroeconómicas sólidas que han venido poniéndose en práctica, por las nuevas políticas fiscales, sin embargo, nos ha hecho asistir a un proceso de desarrollo con desigualdad. América Latina continúa siendo el continente más desigual y, aunque el último estudio de la CEPAL reconocía que había 20 millones menos de pobres que en el año 1990, que se ha reducido la pobreza a una media de 2 puntos porcentuales por año en el periodo que va de 2002 a 2007, sin embargo, hoy uno de los impactos de la crisis es el riesgo de que se amenace esta tendencia y ya se prevé un repunte en los niveles de pobreza de al menos 1 punto porcentual para el año 2009. Por tanto, desarrollo sostenible sí, pero desarrollo sin equidad, desarrollo con el mantenimiento de la desigualdad, riesgo de incremento de los niveles de pobreza. Y no han sido menos importantes los últimos cambios en el ámbito de la política. América Latina y el Caribe, en su diversidad, viven profundos cambios, pero, y esto es muy importante, sobre el telón de fondo de la consolidación democrática. Y a este respecto yo creo que es muy interesante subrayar que el Latinobarómetro del 2009, el año marcado por la crisis, muestra, sin embargo, un incremento de 2 puntos porcentuales en el apoyo a la democracia por la sociedad latinoamericana. Un año en el que, como digo, la crisis no había permitido a los estados dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos y que, sin embargo, no se vio afectada la apreciación de la democracia, del sistema democrático en América Latina en su conjunto. Una América Latina, por tanto, consolidada democráticamente, en el que, bueno, las elecciones son la norma y no la excepción, y la aceptación de sus resultados también lo es, pero en el que además se están generando liderazgos muy marcados, pero que cuentan con fuertes respaldos electorales, en los que se replantean, más allá de las distinciones tradicionales entre la derecha y la izquierda, los modelos de desarrollo, las relaciones internacionales, el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. En América Latina vuelve ahora a discutirse si lo que hay que hacer es vivir bien o vivir mejor, o si los derechos preeminentes son los derechos sociales frente a los derechos individuales. Por consiguiente, bien, una intensa, a veces agitada, vida política sobre un marco de estabilidad económica, de desarrollo sin equidad. Bien, todas estas circunstancias lo que dibujan, junto a los cambios a los que me refería antes al otro lado de la arquitectura institucional europea, en un telón de fondo de una crisis global que permanece, en la progresiva conciencia de que en la lucha contra los efectos del cambio climático nos jugamos la supervivencia, con la necesidad de diseñar una nueva gobernanza financiera internacional y un crecimiento y una emergencia de nuevos actores en la escena internacional que quieren sostener un crecimiento que el actual sistema, desde luego, el actual modelo, no permite dar respuesta. La experiencia de Copenhague, el fiasco de Copenhague, nos demuestra, por otra parte, que estos problemas ya no admiten actuaciones unilaterales, que se impone la necesidad de la acción conjunta Y en este contexto, América Latina y Europa debemos elegir los socios con los que queremos abordar estos problemas, dar respuesta a la nueva globalidad desde el acervo de los principios comunes y de los valores que compartimos. Y esto nos lleva a la conclusión de que hay que revisar y hay que mejorar las relaciones entre Europa y América Latina. ¿Es esto un puro deseo o hay una realidad en la que se sustenta? ¿Es posible mejorar las relaciones entre Europa y América Latina? Nosotros pensamos que hay razones para el optimismo en este incremento del nivel de las relaciones, porque a Europa le interesa América Latina y el Caribe. Por primera vez, como decía antes, América Latina es parte de la solución de la crisis, no es parte del problema. Y América Latina se muestra, como ha dicho muy expresivamente Carlos Fuentes, por primera vez dueña de su destino y constructora de su futuro. Y la relación entre Europa y América Latina trasciende, desde luego, el marco económico. Para Europa, América Latina es un aliado natural con quien comparte valores, con quien constituye uno de los pilares del mundo occidental, de los tres vértices del mundo occidental, la América del Norte, la América Latina y el Caribe y Europa, porque compartimos agenda, porque creemos en los valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos, porque creemos en la multipolaridad y porque creemos en la provisión de bienes públicos globales. Y al mismo tiempo a América Latina le interesa Europa. Le interesa Europa porque la Unión Europea sigue siendo el primer donante en América Latina. La ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe, en un contexto de abandono de la región por parte de los donantes tradicionales, sigue siendo superior al 45% del total que recibe la región, y esta tendencia se mantiene. Pero la Unión Europea es además el principal inversor en América Latina y el Caribe, e incluso en el terreno del comercio, donde nuestras relaciones interregionales no habían sido particularmente brillantes, se han producido cambios muy importantes. Europa ya en el 2008 fue el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe y el primero para Chile y para los 4 países del Mercosur. Nuestras cifras de intercambio se han duplicado entre 1999 y 2008. Y por último, pero no menos importante, a América Latina le interesa Europa porque, por razón de la inmigración, América Latina Europa es el segundo emisor de remesas hacia América Latina. Pues bien, estos elementos generan una situación en la que estamos dos socios que compartimos valores e intereses y que sentimos la responsabilidad de aprovechar esta coyuntura, de aprovechar la presidencia española de la Unión Europea, aún con las limitaciones a las que antes me refería, para dar un salto cualitativo en la relación entre las dos regiones. Cómo articular la diversidad del conjunto europeo y del conjunto latinoamericano, para hacer posible este upgrading, este incremento de nivel en nuestra relación, es a lo que pretende dar respuesta los ejes sobre los que trabaja, los que ya está trabajando y cuenta con seguir trabajando, la presidencia española durante el actual primer semestre de este año. Para conseguir ese incremento de nivel, para fortalecer esa alianza estratégica, la presidencia española está trabajando en 4 niveles. El primero, el de la sociedad civil. No se pueden hacer políticas que no cuenten con el apoyo de los ciudadanos. Desde luego no se pueden hacer en contra de los deseos de los ciudadanos, pero no tendrán sentido y no podrán desarrollar todo su potencial si no cuentan con el respaldo activo de los ciudadanos. Esto es algo que hemos percibido muy bien en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. La aceptación de las cumbres iberoamericanas ha sido mayor a medida que se ha ido incorporando la sociedad civil a las cumbres, a las conferencias, que ha ido participando, que ha ido pudiendo hacer sus aportaciones al debate que los gobiernos tienen en el marco de las conferencias. Por eso nos parece que es imprescindible incorporar a la sociedad civil, al proceso de diálogo entre la Unión Europea y América Latina, dar espacio a sus sugerencias, a sus peticiones, escuchar y poner en práctica sus recomendaciones. Y para ello trabajamos en dos líneas. La primera, la de multiplicar las oportunidades para que la sociedad civil organizada hable sobre las relaciones entre Europa y América Latina antes de que lo hagan los gobiernos el próximo mes de mayo. Tradicionalmente, antes de las cumbres Unión Europea-América Latina, que como saben se celebran cada 2 años, había 3, 4 foros de relaciones, foros de contacto entre la sociedad civil organizada de una y otra parte, de una y otra región. Eran foros de empresarios, foros de sindicatos, foros de ONGs. Nosotros vamos a añadir, vamos a duplicar por lo menos este número de encuentros y vamos a incorporar áreas que estaban alejadas de esta reflexión. Los think tank, la juventud, las mujeres, los responsables de los gobiernos locales. Vamos a separar los sindicatos de los empresarios, que hagan foros por separado y que luego lo traten de poner en común. Y vamos, por supuesto, a mantener el foro de las ONGs, los foros de la sociedad civil organizada tradicional que participaban. Es decir, lo que pretendemos es que cuando se celebre en el mes de mayo la cumbre Unión Europea-América Latina, con la participación de 60 jefes de Estado y de Gobierno de ambas partes, de ambas regiones, puedan contar con el input, con la aportación de todos estos foros de la sociedad civil que desde distintas ópticas van a haber reflexionado y contribuido al diálogo entre Europa y América Latina. Y la otra línea de trabajo es la creación de una fundación, en el plano ya más institucional, la Fundación Eurolac, de manera que sea una institución capaz de nuclear de una manera permanente y de aprovechar lo mucho y bueno que ya se hace de manera, es verdad, poco estructurada por parte de distintos sectores de las sociedades civiles europea y americana en el ámbito de la reflexión, del trabajo académico, de la prospectiva, de manera que pueda establecer una relación constante y permanente, una atención permanente a el diálogo y la reflexión en el ámbito de las sociedades civiles. Como digo, aquí es donde el primer nivel de nuestro trabajo, la incorporación de la sociedad civil europea y latinoamericana al proceso de fortalecimiento del diálogo entre las dos regiones. El segundo plano de trabajo es fortalecer las relaciones que la Unión mantiene con algunos países en concreto. Con Brasil, con quien tiene una asociación estratégica, ya se ha celebrado una reunión de diálogo político a nivel de ministros en Madrid. Con México, donde también hay una asociación estratégica, se aprobará el próximo mes de mayo en una cumbre, en la primera cumbre estratégica entre la Unión Europea y México, un plan de trabajo. Con Chile, donde a la relación se le incluyen elementos de desarrollo y de innovación, también habrá una cumbre. En este esfuerzo no parecería lógico que España no tratara de aprovechar su presidencia para mejorar también las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Las relaciones de la Unión Europea con Cuba, como todos ustedes saben, se basan en este momento en un instrumento unilateral, la posición común, que fue adoptada en 1996 y que sigue siendo el mecanismo que preside la relación entre la Unión Europea y Cuba. La presidencia española lo que está haciendo y lo que se propone continuar haciendo durante su presidencia es impulsar una reflexión entre los socios para analizar si este instrumento, 16 años después, sigue siendo el instrumento más adecuado para que la Unión alcance los objetivos que persigue en sus relaciones con Cuba. No se trata de romper ningún consenso, no se trata de debilitar ninguna política esencial de la Unión, como la política de derechos humanos. Dialogar no es conceder, se trata de establecer las relaciones, de reflexionar sobre si no ha llegado el momento de establecer nuestras relaciones sobre una base bilateral que implique mayor compromiso por ambas partes que una mera declaración unilateral como es el sistema en el que ahora estamos viviendo. Y eso será el núcleo de nuestra actuación en el plano de las relaciones en este segundo nivel entre la Unión Europea y los países con los que individualmente la Unión sigue manteniendo una relación. El tercer nivel es el de las relaciones entre la Unión Europea y las distintas agrupaciones subregionales. Aquí, como saben, desde hace muchos años, demasiados, ya la Unión viene negociando acuerdos de asociación con los países centroamericanos, con los países andinos, con el Mercosur, y no ha prestado la atención que debía al Caribe. En esos cuatro ámbitos queremos concentrar nuestro esfuerzo, y de hecho ya lo estamos haciendo. Hay buenas perspectivas para que pueda concluirse el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Central. Los temas técnicos están prácticamente concluidos, una ronda más podría ser suficiente. Con los países andinos hace tiempo que se demostró que no era posible llegar a un acuerdo con la región en cuanto tal, y se adoptó el sistema multipartes, negociando con los países individualmente y no con el ámbito del CAN en su conjunto, de la Comunidad Andina de Naciones. Bien, en este sistema de negociación multipartito ya están concluidos los acuerdos con Colombia y con Perú. Con Mercosur, como saben, han sido unas larguísimas negociaciones que llevan, de hecho, interrumpidas 6 años desde que los negociadores decidieron supeditar cualquier avance en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur a los resultados de la ronda de Doha. Ambas partes hoy somos conscientes de que el estancamiento de las negociaciones no beneficia a ninguno de los dos, no cubre nuestros intereses y que, por lo tanto, tenemos toda la voluntad y toda la intención de relanzar esas negociaciones. Debemos superar la frustración que ha producido en ambas partes esta interrupción de las negociaciones durante tanto tiempo e iniciar una nueva etapa construyendo sobre una nueva realidad. Hemos pasado en este tiempo de negociaciones interrumpidas a ser los primeros socios comerciales Mercosur y la Unión Europea, y desde luego un acuerdo tendrá un impacto en términos globales. Hay hoy voluntad política por ambas partes para reanudar estas negociaciones. Lo que deberemos ser capaces es de transformar esa voluntad política en posiciones flexibles y ambiciosas de negociación que permitan avanzar en la consecución de ese acuerdo. Y esa es la tarea en la que estamos. Y en lo que se refiere al Caribe, nuestra percepción es que la Unión Europea no le ha prestado como tal Caribe la atención que merece. Y por ello nos hemos propuesto mejorar también, en la medida de nuestras posibilidades, aprovechando la presidencia, las relaciones entre la Unión Europea y el Caribe. Por eso, la semana que viene tendrá lugar en Kingston una reunión de diálogo político entre la Unión Europea y el Cariforum, inédita hasta ahora en el calendario de contactos políticos de la Unión. No voy a explicarles a ustedes, que lo conocen particularmente bien, cuáles son las relaciones del Caribe y la República Dominicana en el marco ACP con la Unión Europea, pero sí me parece importante resaltar cuáles son los elementos del nuevo sistema que se puso en marcha en el Acuerdo de Cotonú, con los nuevos acuerdos de asociación, ¿no? los EPAs, por sus siglas en inglés, que diseñan una relación bajo 4 principios que suponen un cambio en la percepción mutua de las relaciones. El partenariado, con los inherentes derechos y responsabilidades para ambas partes; el apoyo a la integración regional, entendida como el mejor medio para lograr una inserción plena en la economía global; acompañar los elementos comerciales con elementos de desarrollo, de manera que los EPAs sean acuerdos flexibles que tomen en consideración las necesidades específicas de cada subregión y de cada uno de los países de la subregión, y su compatibilidad en el marco comercial con la OMC. Bajo este nuevo paradigma, y en todo ello un liderazgo claramente ejercido por la República Dominicana, integrada en el Cariforum, los países del Caribe han firmado con la UE el EPA al que me he referido en sus elementos fundamentales, que debe ser la punta de lanza de una nueva generación de acuerdos y que debe materializarse en un volumen de intercambio comercial que se prevé superior a los 4.000 millones de euros. Por consiguiente, en este tercer plano, y resumo, en el plano subregional, ¿qué duda cabe que la consecución de un acuerdo entre la Unión Europea y América Central, los acuerdos con Colombia y con Perú, el relanzamiento de las negociaciones con el Mercosur y la nueva atención al Caribe constituirían, desde luego, ingredientes de un enorme valor para la transformación de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina? Y finalmente, en el plano global, el hecho más importante y más visible en este ámbito será, sin duda, la cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Madrid. Lo que queremos es que en esa cumbre se visualice una nueva relación, una relación no solo reforzada, sino estratégica, en la que, y a partir de la cual, Europa y América Latina nos veamos no ya como socios regionales, que nos reunimos entre nosotros para hablar de nuestras cosas regionales, sino que nos veamos como socios globales, como parte integrante de ese triángulo occidental que tiene una responsabilidad primera en la solución de los grandes problemas de la globalidad, como socios globales que compartimos valores y objetivos y que debemos ser capaces de diseñar estrategias para lograr la solución de esos problemas. Y vernos como socios globales quiere decir tratar, desde luego, ¿por qué no?, nuestros temas regionales, pero tratar temas globales. Tratar temas globales que son los que están requiriendo de este nuevo modelo de concertación que queremos entre Europa y América Latina. El tema de la cumbre ya lo trata de expresar al decir que se centrarán nuestras discusiones en hacia una nueva etapa de la asociación birregional, innovación y tecnología para el desarrollo sostenible y la inclusión social. Pero es evidente que las discusiones de la cumbre trascenderán de este tema, del papel de la innovación y la tecnología para la salida de la crisis, y que incorporaremos en las discusiones temas globales. La articulación de la nueva estructura financiera que debe permitir evitar una crisis como la que todavía padecemos, la salida del impasse provocado por el fracaso de la cumbre de Copenhague y la lucha contra el cambio climático, o la atención a programas, y aquí sí, regionales importantes como la reconstrucción de Haití. Y todo esto reflejado en una declaración política que deberá recoger los elementos fundamentales de esta nueva relación estratégica en el terreno político, pero también un plan de acción. Un plan de acción que nos asegure un programa de trabajo constante entre una cumbre y la siguiente, y un plan de acción en el que estos elementos a los que me he referido de participación y de concertación sobre los temas globales estén calendarizados, identificadas las acciones y aportada la financiación para llevarlos a cabo. Eso es lo que querríamos que fuera el elemento diferencial de la cumbre, ¿no? En realidad, Europa y América Latina y el Caribe mantenemos una relación estratégica desde hace muchos años, pero que es todavía más retóricamente estratégica que estratégica en la práctica. Lo que queremos a través de este plan de acción que aprobaría la cumbre es establecer ese calendario de trabajo que permita pasar de la retórica a la realidad, aterrizar la relación estratégica en la elaboración de un programa concreto de concertación y de trabajo. Pues bien, estos objetivos pensamos que son ambiciosos, desde luego, pero son realistas también. Como digo, como decía antes, construimos sobre una sólida relación establecida hace ya institucionalmente más de 10 años, sobre unas sólidas relaciones bilaterales con algunos países, más conflictivas o más frías en un caso que en otro, pero en cualquier caso ahí están esas relaciones y su historia y la voluntad de progresar en todas ellas, con la posibilidad de concluir unos acuerdos de asociación de la Unión Europea y distintas subregiones que por su mera aprobación y entrada en vigor cambian por sí mismos el sentido de la relación, y con la voluntad, como digo, de llegar a ese nuevo planteamiento estratégico de nuestra relación que nos permita vernos como socios globales y no solo como socios regionales. Pero no es menos cierto, aunque, como digo, seamos razonablemente optimistas, y como comentaba, las distintas negociaciones siguen su curso, la preparación de la cumbre sigue su curso, algunos acuerdos ya se han concluido, algunas relaciones bilaterales ya están claramente fortalecidas, es decir, se va cumpliendo realmente en la manera que estaba prevista este programa de acción, pero no es menos importante hacer también un análisis de cuáles son los riesgos que tendremos que enfrentar y que tendremos que, a los que tendremos que dar respuesta si queremos que el esfuerzo de esta presidencia fructifique. Por el lado europeo, considero que el fortalecimiento de las instituciones europeas en este momento puede ser, siendo como es, un factor de riesgo por el alejamiento al que antes me refería, por la menor capacidad de acción en las instituciones permanentes de los distintos países y las presidencias de turno. Sin embargo, puede ser un elemento de ayuda más que un factor de riesgo. Yo diría que tenemos el cómo. Están las instituciones, nos falta todavía un poco el qué, habrá que definir el qué. Por el contrario, en el ámbito de América Latina, la diversidad de los debates, los planteamientos conceptuales sobre los distintos modelos y marcos de relación, las críticas a los tratados de libre comercio como modelo de relación comercial entre los Estados por parte de algunos países, el surgimiento de nuevos instrumentos de concertación, la UNASUR hace un tiempo, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe hace apenas unas semanas, demuestran una vitalidad, una voluntad de concertación, pero que, sin embargo, corre el riesgo de no haber fructificado, de no fructificar del todo. Sería más bien la búsqueda del cómo que la del qué, porque el qué sí se discute en América Latina, el qué de la relación sí, el cómo poner en común esa diversidad, el cómo hacer una interlocución única, es quizá un elemento que puede eventualmente complicar el desarrollo de esa nueva relación estratégica. Y hay un tercer elemento que debería ayudar a este objetivo de fortalecer la relación estratégica entre Europa y América Latina, que es en realidad el tercer vértice del mundo occidental al que pertenecemos. La imagen de la nueva política exterior de los Estados Unidos, que despertó tantas expectativas al inicio de la administración Obama, está, en cierto modo, tardando en hacerse efectiva. Bien, no creo que debamos deducir de ello que volvemos a una etapa de repliegue, sino más bien que, bueno, todavía no está totalmente definida la forma de desarrollar ese nuevo papel que la administración americana quiere desarrollar en América Latina y el Caribe. Naturalmente, un renovado interés de ese socio insustituible para Europa y para América Latina, que es los Estados Unidos de América, un renovado interés, una política atenta, más capaz de escuchar y de concertar, será sin duda un elemento muy importante en la consolidación de las relaciones entre los otros dos vértices del triángulo. No son retos faltos de importancia e identidad, pero desde luego tenemos la capacidad y la voluntad política de superarlos. Los que están en las manos de cada uno respectivamente. Le corresponderá a la Unión Europea mantener la tensión, aprovechar las nuevas instituciones para avanzar más deprisa en el fortalecimiento de la relación y en la fijación de políticas comunes. Le corresponderá a América Latina coordinar su diversidad y buscar mecanismos de interlocución que permitan fortalecer una relación capaz de poner el acento en lo común, de respetar la diversidad, pero de no dejar que los avances sean rehenes de las unanimidades. Y le corresponderá, desde luego, también a nuestro socio del norte mantener una política constructiva, atenta, afinada, en relación con las expectativas de sus otros dos socios importantes en el mundo occidental, Europa y América Latina. Es, desde luego, factible, es lo que perseguimos y dentro de unos meses, cuando la presidencia española termine, será quizá el momento de volver a este conversatorio y ver hasta qué punto todas estas intenciones, habladas por nuestra fuerte voluntad política de ir adelante, han llegado a encontrar un eco en la realidad y hemos conseguido, y hasta dónde, transformar nuestra relación en una relación estratégica y operativa. Muchas gracias a todos.